ideas. Yo soy Adrián Gutiérrez y soy el dueño del cervechazo. ¡Aplausos! Soy mesero de cevichazo y nada más. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Flores, soy capitán de meseros. A su órdenes. Buenos días, mi nombre es César Castro, soy mesero. Buenos días, mi nombre es César Salazar y soy alcohol. Ah, no te creas. Hola, buenos días. Me llamo Enrique Mateo Fono Los Pinoza. Soy mesero. Buenos días. Soy Juan Salazar. Soy encargado de barra fría. Buenos días. Soy Leonardo Ramírez y soy mesero. Soy Cristian Saldaña, soy proveedor de restaurante para el cevichazo y pues les deseo lo mejor, muchos años más y muchas felicidades por estos 10 años. Qué bueno que nos están acompañando este día de desayuno, de paseo para todos nosotros. Para mí es muy gratificante que me apoyen, sinceramente. Ustedes saben la historia del negocio. El negocio de cevichazo viene de abajo. Cumplimos 10 años, los cumplimos en marzo del 2021, pero empezaron quedando festejos. Este desayuno y este paseo que vamos a dar el día de hoy, como ya saben, es cada año. Lo hacemos como tipo posada. Y lo hacemos con mucho esfuerzo, mi familia y yo, para todos ustedes, porque somos colaboradores. Sinceramente, aparte de ser colaboradores, tenemos que vernos como familia. Sabemos pues que cada quien tiene su familia, ¿verdad? Su familia de sangre. En este caso yo creo que es familia. Pero todo el día estoy con ustedes. Todo el día estamos juntos. A pesar de todos los defectos que tenemos. Todos. Hablo por mí también. Son defectos de carácter que tenemos seres humanos. Y a veces tenemos diferencias, pero es normal. En un grupo, en una sociedad, siempre va a haber diferencias. Pero aún así, a pesar de nuestras diferencias, el negocio ha seguido avanzando. Porque todos ponemos nuestra parte. Sinceramente, yo pongo mucho de mi parte para que este grupo se mantenga unido. Y siento que somos de los equipos más sólidos en San Pancho. ¿Por qué? Porque la muestra está, tenemos colaboradores de 8 años, de 7 años, de 6, de 5. Tenemos gente ya antigua y eso a mí me da gusto.
Muchas veces dice el empresario, yo no quiero que se haga mi gente vieja conmigo, para no finiquitarlos con un gran finiquito. Yo no soy así. Ustedes saben que yo me dedico a trabajar y a que todo nos vaya bien. Porque yo siempre les he dicho, yo los he visto como mis socios. Igual que mis proveedores, igual que los impuestos que pagamos a la federación o al gobierno municipal o estatal, somos todos una sociedad. Yo gano un pesito y se va un pesito para la renta, un pesito para los trabajadores, un pesito para el proveedor, para publicidad, se destina. Y es lo que he hecho mejor yo siempre. Por eso el negocio está sólido y estamos por cumplir 10 años. Y es difícil cumplir 10 años, no es fácil. Pero gracias a ustedes, a Dios, los que creemos en Dios, gracias a ese poder superior, esto sigue avanzando. Sigue avanzando y va a seguir avanzando siempre y cuando nosotros queramos. Si yo quiero seguir apoyando al negocio, seguimos haciendo las cosas bien. Ustedes saben cómo trabajo yo. Yo trabajo de una forma no de regaño, no estar acosando al trabajador tanto. Yo sé que tengo que hacer un poco más, pero ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Por eso yo no los molesto en nada. Sí, los regaño y me enojo y lo que hago a cosas, porque soy el dueño y tengo que dirigir el barco. Soy el capitán de este barco. Y ustedes piensan que mi esposa no está ahí dentro del negocio, ella está dentro del negocio. ¿Por qué? Porque el pilar mío, yo me tengo que desahogar. Y me desahogo con ella. Por eso ella es una parte muy importante en este negocio. Al igual que tu esposa, al igual que tu señora. ¿Sí me entienden? También las esposas y la familia de uno entran al ruedo del negocio. Juegan parte fundamental de este negocio. Que el día que ya no quiero ir, que el día que quiero renunciar, que no me sale. Yo sinceramente, hoy para que no se vea como tipo regaño, no, al contrario, estamos de fiesta. Estamos de fiesta y siéntanse orgullosos de pertenecer a este negocio. Y sinceramente yo les voy a decir, tenemos una buena noticia mi esposa y yo. Hacia esta empresa. Hemos dado el gran paso, ya crecimos. Ya crecimos, sinceramente, no les puedo adelantar mucho, pero ya dimos el gran paso. Ya crecimos, eso se los aseguro. Cevichazo va a crecer. Entonces, siéntanse orgullosos de pertenecer a esta empresa. Pequeña empresa o grande, como le llamen. Pero no la menosprecien. Siéntanse orgullosos porque es de aquí comemos todos. Y si ustedes quieren, vamos a seguir comiendo año con año. Y que no sean 10 nada más, que sean 20, 30 años. Hoy más que nada le doy gracias a Dios porque todos están aquí. Y todos estamos bien de salud. Porque la salud es lo más importante que tenemos en esta vida. El dinero sale a segundo plano. La salud es lo más importante. Yo te veo completo, los veo bien. Es lógico, el día que alguien falle en salud o falle, voy a tratar yo de apoyarlos. Por eso estamos todos juntos y tenemos que apoyarnos lo más que se pueda. Yo sé que en la actualidad, ahorita el salario, pues ya sinceramente no alcanza. Créanme, que hago todo lo posible porque ustedes lleven su pesito para su casa y coman. Pero cuiden el negocio. Vamos cuidando la empresa para que siga creciendo. Este pasó una crisis, pero la estamos venciendo, este COVID. Y sabrá Dios qué más venga, no sabemos. Ojalá y no, hay que estar agarrados de la mano de Dios o de la mano de su poder superior, como ustedes lo conciban. Si eres cristiano, eres católico, eres testigo de Jehová, de lo que seas. O si eres creyente de la masonería, del gran arquitecto, en quien tú creas, de ese poder superior, de ese gran arquitecto, agárrense de él. Y por él estamos aquí, comiendo nuestros sanos alimentos, sagrados alimentos. Y yo le doy gracias a Dios que hayan venido, le doy gracias a Dios que desayunamos. Y le pido a Dios siempre por ustedes. Y le pido por los enfermos y por los que necesitan a Jesucristo y a Dios. Gracias muchachos, les agradezco y los invito a decir salud. Pónganse de pie por favor.
Ya estoy grabando. ¿Listo? Levanten su copa. Les deseo feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Salud. 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 Feliz Navidad. Y arriba el cevichazo. ¡Viva! Alguien, si quieres unas palabras, le concedemos el honor de que las diga. Yo ya que estoy para allá. Yo, antes de todo, les agradezco, más que nada a ti, desde hace 5 años. Nos hiciste la oportunidad. Estoy muy agradecido. Nos hiciste la oportunidad de estar aquí, trabajando aquí contigo. Te agradezco que nos abriste las puertas. Son 5 años, aunque no esté yo diario, pero pues ahí estamos. No, como no estás con nosotros. Y se agradece. Me agradece la oportunidad y pues te sigo agradeciendo que nos estés dando, que nos estés apoyando. Y vamos a seguir. Y pues gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de del trabajo y de la salud. Gracias. A ver, capitán. Sí, a solas. No, quien sea, a ver, pase. Es bien sencillo. Soy una persona con pocas palabras a veces. Gracias, César. Gracias, Chuy. Muchas gracias. Mateo, muchas gracias. Juanito, Leo, Cristian. Patrón, patrona, patroncito. A todos los demás se te da por este lado porque no veo bien. A veces nos caigamos mal, aunque a todos nos caigamos mal a veces. Gracias. David, nos hace reír un chico. Gracias. Eso ayuda. ¿Cómo se llama? César, muchas gracias por todo. David, tenemos poquito contigo, pero bueno, muchas gracias. Señora Lourdes. Arriba el Puma. Arriba el Puma. ¿Cómo se llama? Y la señora Mesa también, muchas gracias. Adrián en particular, no hay palabras, nada más una. Gracias. No, yo sí quiero brindar también y decir que pues este equipo ha demostrado ser un equipo muy sólido, con una actitud siempre de servicio y... Para mí también es un honor y una gran satisfacción pertenecer al cevichazo como tal. Me late ser el cevichazo y ojalá que podamos cumplir juntos muchos años. Salud. Salud. Salud.